tal amigos? Les habla Mark. En esta ocasión les vengo a dejar un video sobre el mantenimiento de esta bicicleta A2B Ultramotor. Les tengo que comentar antes que es una bicicleta de tamaño pequeño a mediano. La rodada es 20, las llantas son 20 por 3 pulgadas, o sea anchas. El diseño de la bicicleta viene con doble suspensión, o sea delantera y trasera. Los frenos son de la marca Avid, mecánicos de discos de 180 milímetros. La batería proporciona 32 kilómetros de autonomía de viaje sin utilizar los pedales y una velocidad máxima de 32 kilómetros por hora. El cuadro está diseñado en aluminio. Opcionalmente se podía adquirir una segunda batería que podía doblar la autonomía de la bicicleta. Esta batería iba montada en el rack que ya trae diseñado y fijo el cuadro. A simple vista es un modelo sólido con prestaciones que están dentro del estándar de las bicicletas actuales, porque cabe recalcar que es un modelo que se lanzó hace más de 10 años y es de, como ya les comentaba, de ingeniería europea. Bueno, específicamente el modelo que nos trajeron a revisión tenía un pequeño inconveniente que pues vamos para allá y se los explicamos. Entonces, cuando no tiene energía la bicicleta, la llanta gira súper, súper chido, ¿no? ¿Ya viste? Gira súper bien, no hace ruido ni nada. Cuando le das energía, ahí, ya está prendida, como que se amarra de entrada la llanta. Y si le das energía ya con el acelerador, para tu lavadora en proceso de centrifugado. Ya mejor hasta ahí. Ya con eso en mente, pues procedí a desarmar el motor para revisar sensores y revisar cómo estaba internamente el motor. Vamos para allá. En este punto se revisa el voltaje que le pasa el driver al motor, 41 volts. Algo que me llamó la atención en cuanto a la apertura del motor fue su diseño, que se abre a base de presión. Para esto necesitas un extractor de baleros. Y también necesitas quitar los rayos, ya sean del lado izquierdo o del lado derecho del hub, para poder hacer esta operación. Una vez que abrí el motor, ya pude revisar lo que fue el estator y checar el estado de los sensores, que era, hasta mi punto de vista, lo que estaba estropeado o lo que causaba la falla en este motor. Lo chequé con mi tester de sensores, hice ahí un tipo de conexión para poder checar cada sensor. Y solamente es necesario unas agujas y unos cables, encender el tester y después pasar un imán por el sensor y ya te va a marcar si trabaja, si está quemado o cualquier cosa. En el caso de esta bicicleta, todos los sensores funcionaban correctamente y procedí a revisar lo siguiente, que fue el cableado del driver. En este encontré solamente que estaba bastante sucio y realizamos el servicio de limpieza, de desconectar todos los cables y hacer una limpieza de ellos. Después de descartar todo el cableado, volvimos a armar el motor, a instalarlo todo y procedimos a verificar el funcionamiento del mismo. Afortunadamente el motor se comportó de maravilla, ya no tenía ese ruido extraño de licuadora y pudimos hacer una prueba breve y un paseo también.
pues hasta aquí el video, amigos. Espero que les haya servido de algo. Si tienen alguna duda o comentario, ya saben, lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios del video. Yo estaré al pendiente. Les mando un saludo nuevamente y chao, chao. Estén bien.